Las situaciones más desagradables ocurren no entre los enemigos, sino entre los llamados seres queridos. El amor significa que estás dispuesto a nutrir otra vida, sin formar opiniones. Debe ser una relación de nutrición, no de opiniones obstinadas. Estos no son tus seres queridos, estas son tus extremidades adicionales. Tú no eres capaz de pararte sobre tus dos piernas, entonces necesitas 4 u 8 o 12, no sé cuántas. Estas son extremidades adicionales. Y cuando las extremidades no están bien coordinadas, se enredan, ya sabes. Hay 4 o 5 cerebros, 4 o 5 centros de poder en el hogar. Y para que estén bien coordinados, hay que hacer ciertas cosas. Una forma de hacerlo es con un enorme nivel de conexión, no emocional. La conexión emocional solo trae dependencia. La emoción es algo para disfrutar, es el jugo de la vida. No haces que tus emociones trabajen. No deberías hacer que trabajen. Puedes hacer que tu pensamiento trabaje, puedes hacer que tu cuerpo trabaje. No intentes hacer que tus emociones trabajen. Cada vez que intentas hacer que tus emociones trabajen para ti, tus situaciones se vuelven desagradables. ¿No es así? ¿Sí o no? Inicialmente, te amo funciona. Después de un tiempo, estás tratando de hacer que las emociones trabajen para ti. Cuanto más intentes hacer que trabajen, más desagradable se vuelve tu vida. Porque la emoción no es para el trabajo. La emoción es solo para endulzar tu vida. Tu pensamiento y tu cuerpo deberían trabajar. Las emociones, solo ahí. Es como una flor que te pones en el pelo. Ya nadie se las pone. ¿De acuerdo? No haces que estas flores trabajen. El micrófono trabaja. Otra cosa trabaja. Las flores no necesitan trabajar, solo están ahí. Eso es todo. La emoción es así, solo está ahí, agradable y maravillosa. Si intentas hacer que trabaje, si intentas extraer algo de vida, de lo que te rodea con tus emociones, está destinado a ponerse feo. Así que si no tienes un cerebro que funcione, si no eres capaz de pensar, entonces intentas usar tu emoción para hacer que funcione. Y puede funcionar a veces, ese es todo el problema. Funciona inicialmente y luego intentas empujarlo más lejos. Luego tu vida se vuelve tan desagradable, tan horriblemente desagradable, entre gente que supuestamente debían cuidar el uno del otro. Las situaciones más desagradables ocurren no entre los enemigos, sino entre los llamados seres queridos. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Estoy siendo demasiado duro contigo? ¿Sí o no? Entonces, las personas tienen sus opiniones. Si amas a alguien, no deberías tener ninguna opinión. Eso es lo que significa el amor. El amor significa que estás dispuesto a nutrir otra vida, sin formarte opiniones. Eso es lo que significa el amor. Somos seres queridos, tenemos opiniones fuertes sobre el otro. No, eso significa que estás tratando de fijar la vida. Una opinión es una forma de fijar a una persona en una camisa de fuerza. El amor significa nutrir a una persona hacia una nueva posibilidad. Estas dos cosas no pueden ir juntas. De ninguna manera pueden estar juntas. Haces algunos juicios por el momento para nutrirla mejor. Si estás educando niños en casa, tienes que hacer algunos juicios dónde está el niño en este momento para guiarlos a una próxima posibilidad. No te formes una opinión sobre ellos. En el momento en que te formas una opinión, no tienes interés en nutrir esa vida hacia una nueva posibilidad. Solo quieres fijarla en el cascarón de tu opinión. Y te decepcionarás si no se guía por tus opiniones. No, esa no es la forma en que funciona. Si quieres vivir de cerca con la gente, debe ser una relación de nutrir, no opiniones obstinadas. No funcionará así. La mecánica fundamental está equivocada. Entonces, ¿cómo funcionará? Por accidente, debido a la novedad de la situación, porque es tiempo de luna de miel. Puede funcionar por un tiempo, pero después de eso no funcionará. Entonces, Sí, de verdad. Es una relación amorosa. No debe haber opiniones, solo debe haber nutrición.